Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la luna. La luna es un astro opaco, iluminado por el sol. Es un planeta secundario. Este es el astro más cercano a nuestro planeta y se encuentra girando en torno a este en calidad de satélite único. Características de la luna. Su distancia de la Tierra es de 384.400 kilómetros. La Luna tiene un volumen 50 veces menor al de la Tierra. La Luna no posee atmósfera, no posee agua. Su temperatura es de 130 grados centígrados en el día y de menos 180 grados centígrados por las noches. Su gravedad es 6 veces menor que la de la Tierra, lo que significa que un objeto de 60 kilos en la Luna pesaría solo 10 kilos. La Luna presenta una superficie desolada y desnuda, con abundantes cráteres y llanuras denominadas mares. Posee un diámetro aproximado de 3.476 kilómetros. Los movimientos de la Luna. Respecto al movimiento de rotación, lo realiza sobre su propio eje, siguiendo la dirección de oeste a este, mientras que el movimiento de traslación lo realiza alrededor de la Tierra, como la órbita que describe la Luna al girar en torno al Sol es elíptica. Cuando está más cerca de la Tierra se llama perigeo y cuando está más lejos se llama apogeo. Fases lunares. Se denominan fases lunares al cambio de aspecto que presenta la Luna en cuanto a extensión de su parte iluminada. Esto se debe a las distintas posiciones que adopta en relación con la Tierra y el Sol al realizar su movimiento de traslación. Estas fases son luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. La luna nueva o novilunio se produce cuando la Luna se encuentra ubicada entre la Tierra y el Sol, conjunción, entonces no podemos verla. Cuarto creciente, se da cuando la Luna esté en ángulo recto con la Tierra y el Sol, primera cuadrantura, entonces vemos solamente una cuarta parte de la Luna. Luna llena o plenilunio, se da cuando la Luna y el Sol están en línea recta, en ambos lados de la Tierra, oposición. Vemos todo el disco lunar que aparece iluminado. Cuarto menguante, se da cuando nuevamente la Luna forma un ángulo recto con la Tierra y el Sol, pero opuesto a la anterior, segunda cuadrantura. Solamente observamos una parte de la Luna. Para pasar de una fase a otra, la Luna tarda 7 días, 9 horas y 11 segundos, lo que da un total de 29 días y medio. Bueno amigos, este es un resumen sobre la Luna. Si te gustó este video dale click en me gusta. Nos encontraremos en el siguiente video en el canal Abegal. Hasta pronto.